Exacto. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Como vocês estão? É invasão, pô. É invasão, invasão, caralho. Invasão, caralho. Hoje tem gol do Ribamar! Ribamar!
Habían entrado en el otro. Ah, están todos ahí hablando en el chat de... Ahora nos ven a nosotros, ¿eh? YouTube no nos veo, ¿eh? Sí, estamos nosotros en YouTube. Voy a presentar la pantalla. Flyer, flyer. Y ojo que creo que sale el sonido también, Bueno, arranquemos ese. Dale, arrancamos. ¿Me escuchan bien? Bueno, si me escuchan bien, entonces arrancamos. Bueno, buenas tardes para todos. Dale. Buenas tardes para todos. Les agradecemos por haberse conectado. Les pedimos disculpas por el inconveniente que tuvimos hace un rato, nos hackearon la charla. Les agradecemos por haberse conectado y les agradecemos también por hacer posible esta serie de encuentros. Sin ustedes sería imposible. Y más aún les agradecemos también por el estar presentes ahora. Nos permite intercambiar ideas, debatir y aún presentar a los investigadores que vienen sus investigaciones, sus estudios, así que es algo muy rico. Y bueno, queremos agradecerles por eso, junto a todo el grupo de organizador de estas charlas, perteneciente al Instituto de Investigaciones de la Universidad Cultural en Proceso de Cambio, el IDISCA, y también agradecerle a Johnny por haber aceptado la invitación. Hoy está con nosotros Jonathan Tobal, es investigador asistente de CONICET Cuba, pertenece al Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Gruber, LIDEAN, donde estudia las implicancias tectónicas y climáticas de la deformación pliocuaternaria en la Patagonia extraandina. Jonathan se doctoró en el año 2016 en el tema estructura de los Andes Patagónicos Septentrionales, entre los 41 grados 30 y los 42 grados 30, de latitud sur, es decir, el sur de la provincia de Río Negro y el norte de la provincia de Chubut. Y hasta el presente participó y generó una serie de artículos y capítulos en libros muy interesantes que profundizan el conocimiento sobre el orógeno andino en la Patagonia y más específicamente en la Patagonia Norte, que son más o menos las charlas que nosotros traemos a este ciclo de charlas. Investigaciones y estudios de nuestra Patagonia y bueno, quizá alguna otra charla muy interesante en otro sector, pero particularmente del sur de nuestro país. Sus estudios posteriores al doctorado sobre el cordón del hielo azul al oeste del Valle del Bolsón y el colapso de la deformación andina en el Mioceno medio tardío también fueron muy interesantes, y yo nunca se lo puedo decir, pero para la gente que estudia la Patagonia, para mí particularmente, que estoy haciendo el doctorado en este sector, también son muy interesantes y aportan muchísimo al conocimiento de la región. Así que, bueno, les comentamos que las consultas se van a realizar únicamente al final de la exposición de Jonathan. Y bueno, les agradecemos su presencia. Y bueno, Johnny, te cedo el micrófono. Todo tuyo. Bueno, gracias, Ese. Voy a tener que hacer un esfuerzo para
para no reírme un poco. Te agradezco que me hiciste la invitación. También le agradezco a Flor. Obviamente, parame si, o dame lo que si se está escuchando bien, sobre todo ahora cuando ponga la pantalla completa. Es un momento ahí donde me voy a quedar solo. Bueno, gracias Flor también por invitarme. Acá me hice un machetito, pero tenía toda una serie de comentarios sobre esta virtualidad, digamos, esta forma de encontrarnos, pero creo que ya fue todo muy explícito. Así que bueno, ahora cuando ponga la presentación me voy a quedar solo, así que ese vos vas a ser como el Houston de mi nave espacial. Comparto la pantalla y decime vos si se ve bien y ya arranco, ¿sí? Dale, dale. ¿Ahí estamos bien, ese? Se ve perfecto, sí. Bueno, listo, perfecto. Entonces arranco. Cualquier cosa igual me interrumpís vos, ¿sí? Dale, sí, sí. Bueno, básicamente terminé la presentación un poco a las apuradas. Les quería contar, así que si me como algo, creo que no, pero si me como algo me pueden preguntar al final algo que haya faltado. La verdad que vengo laburando en este trabajo, digamos, hace bastante tiempo. Quería aprovechar para agradecerle a Ezequiel García Moravito, hasta donde creo no debe estar mirando, porque me dijo hace un rato que no creía que iba a estar, porque le metió mucha pila y me ayudó bastante para ir cerrando, digamos, lo que es el manuscrito de un trabajo que venimos laburando y que queremos mandar a alguna revista. Y bueno, lo que les voy a mostrar hoy más que nada es un poco un resumen de ese trabajo, digamos, con algunos agregados, pero traté de ser bastante específico en la medida de lo posible y basarme la estructura de la charla, ordenarla y ponerla a tono con lo que es la estructura de ese manuscrito. Así que, bueno, eso, básicamente vamos a ver cómo me sale, pero traté de que no sea muy, muy extensa, y en todo caso que repongamos lo que falte con algunas preguntas, pero creo que igual viendo la cantidad de diapositivas no sé si no va a ser tan extensa. Pero bueno, básicamente eso, lo que les voy a mostrar es un poco algunos resultados, digamos, del estudio del paisaje que hicimos a la latitud del punto triple de Chile, en la Patagonia, en la zona extrandina, ¿sí? El área de estudio, digamos, la pueden ver ahí. Entiendo que la manito se debe estar viendo bien porque la probamos antes con ese y con Flor. Pero básicamente acá el recuadro es como para poner el foco un poco dónde nos vamos a estar moviendo, o sea, qué zona de la Patagonia particularmente vamos a estar considerando. Acá pueden ver las dos placas, la de Nazca y la de la Antártica, y el punto triple de Chile, donde actualmente, digamos, se unen ambas placas y colisionan contra el margen. Sí, acá hay dos líneas punteadas. La línea punteada blanca lo que marca es el máximo avance, el último máximo avance glaciario, y la línea azul lo que sería el GPG, que es la Great Patagonian Glaciation, que es la que aproximadamente tuvo lugar a los 1.2 millones de años, o sea, que muestra que esa glaciación fue mucho más extensa, digamos, abarcó una zona mucho más amplia. Y acá abajo, que es el recuadro que ustedes están viendo acá arriba, un poco ya como más foco en específicamente, digamos, las geoformas, básicamente las geoformas del paisaje que vamos a estar, a las que le vamos a estar poniendo más atención, que son las geoformas glaciarias de la cuenca del lago Buenos Aires, y hacia el este todas las geoformas fluviales, que básicamente son las terrazas del río Deseado, ¿sí? Como seguramente ya saben, yo le he mostrado algunas presentaciones anteriores, pero además es algo harto sabido, digamos, la Patagonia tiene esta característica, digamos, que desde que se levantaron los Andes, ¿sí?, que esto más o menos tuvo lugar a los 16.5 millones de años, según el estudio de Bliznyuk, y se generó una barrera topográfica que hace que los vientos que vienen del oeste, el cinturón de vientos del oeste, descarga todas las precipitaciones en Chile, dejando, digamos, una vertiente occidental muy húmeda y haciendo que del otro lado de la Patagonia, en lo que del otro lado de los Andes, lo que sería la Patagonia ahora argentina, sí, sea mayormente seca o con pocas precipitaciones. Es decir, eso es lo que se llama rain shadow o cortina de lluvia. Acá hoy estaba viendo el trabajo de Palacesi y Barreda, que es otro que nosotros tenemos citados en trabajo, porque complementa un poco lo que Bliznyuk había mostrado ya
casi 10 años antes, Palacios y Barreda hicieron un estudio sobre, básicamente sobre formas de vegetación desde el Mioceno en adelante. Y esta, no estaba esta imagen, que no me la acordaba, la encontré hoy, que es un poco un sketch, una representación que ellos hicieron, que sería como un esquema también temporal, en el sentido de que intenta representar en el lado izquierdo lo que habría sido un clima bastante más lluvioso o más húmedo en el Oligoceno-Mioceno y cómo eso evolucionó en el tiempo, ¿sí? Todo está representado en una imagen. Esto para mostrarles un poco algo con lo que los vamos a empezar a meter ahora, que son las glaciaciones, ¿sí? Las glaciaciones, ¿qué es lo interesante, digamos, o cuál es la relación con lo que mostré antes? Que básicamente porque existió esta cortina de lluvia, esta barrera topográfica, permitió, digamos, que haya un registro que nosotros decimos excepcional, no lo decimos nosotros, sino que ya lo había reconocido Caldenius cuando vino a estudiar la Patagonia en 1932, es decir, un registro excepcional de estas geoformas que están muy bien preservadas. Y uno de los primeros, el primer mapa, digamos, o la primera recorrida le hizo Caldenius en el 32, después hay algunos estudios que son los de Perulio de la Patagonia, los de Flinders Hidalgo y algunos otros autores, pero quizás el primer autor que pudo, digamos, como atar cronológicamente, constreñir las edades de las glaciaciones fue Mercer. En el 69 hizo un paper, publicó un paper en Science, después publicó otro en el 76 y empezó a hacer una serie de artículos en los cuales mostraba que había glaciaciones que incluso se remontaban al Mioceno. Por supuesto, esto lo hizo, digamos, obteniendo edades relativas, porque lo que hizo básicamente fue datar basaltos que comprendían, digamos, o comprendían a los depósitos glaciares, es decir, tills intercalados en basaltos. Después hay toda una serie de autores que han estado, digamos, trabajando el tema hasta el día de hoy, y ahora los vamos a ir viendo. Acá algunas fotos. Sí. Perdona que te interrumpa. ¿Podrías, por las dudas, apagar un poquito la cámara? Se escucha bien, pero... Dale, ahí lo... Para que lo... Van a tener el mejor sonido posible. Que me olvide de... Ahí apagué. Genial, muchas gracias. Bueno. No, no hay de qué. Acá algunas fotos de esos trabajos que son bastante... Ya tienen un montón de años, digamos. Este es el lago Buenos Aires, que ahora lo vamos a ver un poco mejor. Acá está el lago Pueyrredón, y son las dos cuencas importantes de esta zona. Y ahí estarían los basaltos acá arriba y el til intercalado, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hay es hoy mismo obviamente hay un paisaje glaciero que todavía permanece, digamos, porque hay hielos que actualmente cubren la zona de los Andes, que son el campo, digamos, como grandes extensiones de hielo. Las actuales son el campo de hielo patagónico sur y el campo de hielo patagónico norte. Y una serie de lagos que son remanentes de esos avances glaciarios, que se ven todo desde el lago Buenos Aires hacia el sur en forma continua. Y hacia el norte también, pues está el lago Fontana, un montón de lagos, lago Winter, una serie de lagos que generalmente tienen una disposición este-oeste. Entonces, estas glaciaciones, hay un montón de artículos que han trabajado el tema. Por ejemplo, estos dos, que son relativamente recientes, sobre todo el de Glaser, muestran un poco cómo fue esa disminución, ese retroceso de los glaciares. Por ejemplo, específicamente para el caso de la última glaciación, que es de la que más datos se tiene, ¿no? Que sería más o menos a los 23.000 años en adelante. Acá el trabajo de Glaser, que es un trabajo, creo, si no recuerdo mal, está publicado en Nature, muestra un poco cómo el lago Buenos Aires fue perdiendo volumen, fue perdiendo, digamos, magnitud, hasta su, digamos, extensión actual, ¿sí? Que un poco da cuenta de ese retroceso glaciario. Y este es el trabajo de Hubbard, que lo que hizo es un modelo como tratando de reconstruir, digamos, o sea, modelar, digamos, cómo pudo haber sido ese campo de hielos patagónico, que en algún momento, durante el último máximo glaciar, era un único campo de hielos que cubría toda la cordillera en estas latitudes. En definitiva, para tratar de entrar un poquito más ya en lo que yo, digamos, le voy a mostrar, es en la Patagonia decir, bueno, pero ¿por qué estudiar esta zona, no? Uno elige una zona, en principio siempre se supone que hay alguna motivación o algo interesante para ir a investigar o para tratar de dilucidar. En principio hay un muy buen registro, que era lo que decíamos antes, no solo de morenas, que fue lo que mencioné yo, sino también de las superficies de outwash, ¿sí? De esos complejos glaciarios,
y también de terrazas fluviales, o sea, de cursos fluviales que a partir de esas cuencas glaciarias, digamos, generaron a lo largo del tiempo una serie de niveles fluviales y de terrazas que quedaron preservadas. O sea, la preservación es muy buena de todas estas geoformas en general en la vertiente oriental de los Andes. Vamos a empezar con el lago Buenos Aires en particular. Para esto lo trato de pasar rápido. Este es el primer mapa de Caldenius, ¿sí?, que muestra una serie de avances glaciarios, digamos que son como de anillos concéntricos de morenas, ¿sí?, donde las más jóvenes son las que digamos, muestran un avance menor y las que han quedado preservadas en más próximas al lago, que son estas de acá. Y hacia afuera, hacia la zona externa del lago, están los relictos, digamos, o las morenas que quedaron preservadas de los avances glaciarios más viejos. Esto después, bueno, Costegui lo volcó en la hoja geológica, que es la hoja del lago Buenos Aires, ¿sí?, que recoge un poco el trabajo de Caldenius y algunos otros que han habido después, el de Flint y Fidalgo, más los trabajos también de otros autores como Mercer, que les mencionaba antes. Y en el caso de las terrazas del río Deseado, el mapa que tenemos, en realidad tenemos básicamente dos mapas, un primer mapa que es el de Cobos y Panza, que es la hoja geológica, ¿sí?, el Pluma, este es el río Deseado, y no está completo, sino que acá llega más o menos hasta el oeste de lo que ahora vamos a ver, es la localidad de Las Heras, acá está la ruta provincial 43, corre paralela al río, digamos, por acá más o menos, y acá estaría el lago Buenos Aires, ¿sí?, y este es el, digamos, la planicie aluvial actual del río. El que por ahí, digamos, los autores que por ahí mejoraron ese mapa e hicieron algo distinto y era la base con la que contábamos nosotros previamente, fueron Guillaume y colaboradores, que hicieron este trabajo en el 2009, donde no solo hicieron como el remapeo de todos esos del sistema fluvial del Deseado, sino de otros sistemas fluviales, como el de Engel, que es esto que se ve en verde, o los del río Senger, que tiene acá el codo del río Senger, ¿sí?, que están en amarillos y naranjas. Y presentaron este mapa, digamos, de terrazas fluviales a nivel regional. ¿Cuáles eran los objetivos en principio cuando dijimos, bueno, vamos a estudiar esta zona, más allá de la buena preservación de las geoformas glaciarias y fluviales? Bueno, en principio lo que nos interesaba era evaluar el control climático y tectónico que podía llegar a haber en el paisaje. Ahora vamos a ver por qué el climático y tectónico, o mejor dicho, por qué tectónico, porque en principio climático uno podría sospechar que es lo lógico, pero ¿por qué también incluir la palabra tectónica? Y debido a la metodología que íbamos a usar, que habíamos digamos, propuesto con Ezequiel, que estaba en ese momento en Suiza, era con la posibilidad de contar con dataciones de nucleidos, usando la técnica de nucleidos cosmogénicos, ¿sí? En particular, analizando, ahora lo vamos a ver, el berilio 10, ¿sí?, uno de los nucleidos cosmogénicos, es decir, a obtener al final de cuentas superficie, edades de exposición, que ahora vamos a ver muy por arriba lo que son. Entonces, con esa técnica, utilizando esa técnica, esa aproximación, esperábamos poder determinar la edad absoluta de las morenas más antiguas, que es algo que yo no lo aclaré antes y ahora lo vamos a ver un poquito más, pero que básicamente es de las cuales, digamos, teníamos menos edades, o sea, de la base de datos de cosmogénicos previa que había, de las que menos datos teníamos, eran de las morenas más antiguas porque son las más difíciles de datar, digamos, las que presentan mayores dificultades. Y también queríamos obtener, digamos, o elaborar una base de datos de edades de las terrazas del río Deseado, para las cuales no había previamente, no hay hasta el momento, ninguna datación hecha. Después de eso íbamos a evaluar, digamos, lo que estaban dentro de los objetivos, evaluar una posible correlación entre ambas geoformas si es que, digamos, existía un solapamiento temporal, digamos, entre ambas geoformas, que en principio podía ser algo, digamos, sospechable, digamos, razonable. Y después, con las edades de exposición que obtuviéramos, podíamos calcular tasas de incisión a lo largo de los ciclos glaciares e interglaciares. Entonces, ¿por qué decíamos control climático y control tectónico? Bueno, el control climático es lógico de esperar porque básicamente sabemos que ha habido una serie de fluctuaciones en el tiempo de avances glaciarios y retrocesos, ¿sí?, que eso queda registrado, digamos, o después es esquematizado en una serie de periodos que son llamados glaciarios y interglaciarios, ¿sí?, y que lo que hacen es poner o quitar, digamos, a disposición de los ríos también un caudal de agua, es decir,
los hielos, cuando están en su máximo avance, digamos, retienen el agua en forma, digamos, de estado sólido. Cuando el glaciar retrocede, hay un volumen de agua que se encuentra disponible para ser, digamos, drenado a partir de los ríos. Entonces, eso como a grandes rasgos en una primera aproximación. En cuanto al control tectónico, algo que venía ya de antes del trabajo de Guillaume, digamos, Guillaume lo que hace es retomar una observación previa que es muy sabida, que es que el punto triple, digamos, que la dorsal que separa la placa de Nazca y la placa de Antártica ha venido colisionando desde el sur de la Patagonia hasta el norte, hasta su punto actual, que es este, el punto triple, desde más o menos los 12, 14, 18 millones de años de sur a norte. Ha ido colisionando contra el margen. Y eso lo que ha generado, que eso también es hartamente conocido, es la generación de una ventana astenosférica que tiene implicancias en el antepaís. Tiene implicancias en los Andes, digamos, sobre el eje andino, pero también en el antepaís. En particular, por ejemplo, hay numerosos trabajos que han mostrado la relación que existe entre estas ventanas astenosféricas y la generación de basaltos con señal de intraplaca en el retroarco, ¿sí?, que han generado una serie de mesetas que son súper conocidas. La meseta que particularmente a nosotros por ahí nos puede interesar más es la meseta del lago Buenos Aires, porque justamente esa es la cuenca en la que nos concentramos, pero hay otras mesetas también al sur. Y con respecto al clima, eso a grandes rasgos. Tengo ahí un segundo porque me estaba por pasar a clima. Lo que hicieron Guillaume y colaboradores fue tomar esa idea, esa observación, digamos, ese modelo que ya era conocido, y aplicarlo al análisis de ciertas observaciones que recogieron en su trabajo de los sistemas fluviales. Ahora lo vamos a ver más adelante, un basculamiento que ellos reconocían en ciertos niveles de terrazas. Eso a grandes rasgos porque en principio había una relación entre las geoformas, digamos, fluviales, en particular las terrazas del río Deseado, y un proceso tectónico que podría haberlas estado afectando. En lo que respecta al clima, yo acá puse nomás un apilamiento de trabajo solamente para mostrar que es un tema bastante, bastante abordado, bastante fértil de los últimos 10, 15, 20 años, que es decir, es analizar sistemas fluviales y en particular los sistemas de terrazas que estos ríos generan justamente a lo largo del tiempo en esta evolución, digamos, a lo largo de periodos glaciares e interglaciares, y reconocer si el control en cada uno de esos casos hay un control enteramente climático o hay otros controles que intervienen en la formación de estas terrazas. Esta es la única diapositiva que puse con respecto, digamos, a lo que es la metodología de estudio. Tiene un montón de gráficos que no vienen al caso. El tema de por sí a mí mismo me excede, pero digamos, para mostrar algo básicamente de cómo es, cuál es la base de la metodología que empleamos, es que existen una serie de partículas energéticas que entran al planeta Tierra, que son los rayos cósmicos, ¿sí?, y que tienen una serie de interacciones a lo largo de la atmósfera y con la litósfera, ¿sí? Estos son como franjas de energía, digamos, como espectros de energía. Este grafiquito acá, los paso rápido, pero les cuento solamente qué están mostrando. Lo que muestra es que estas partículas energizadas, digamos, tienen también una variación según la latitud, es decir, no penetran de igual manera a todas las latitudes. Y acá lo que hay es un gráfico que se ve, supongo que se debe ver relativamente chico, que muestra algunos de los elementos que interaccionan con esas partículas y que generan, digamos, isótopos, ¿sí? O sea, que tienen una interacción con estos rayos y que son la base, digamos, de la interacción con elementos que están dentro de la estructura, a su vez, de ciertos minerales. En particular, nosotros lo que hicimos en este estudio, y que las muestras que analizamos, que ahora les voy a mostrar, estuvieron enteramente concentradas en aislar el berilio 10, que es uno solo de todos los isótopos cosmogénicos. En este gráfico lo que hay es un gráfico, digamos, de la duración de la exposición en años y la concentración, que es que lo que muestra en qué punto se alcanza para cada átomo, para cada isótopo cosmogénico, para cada nucleido cosmogénico, cuando se alcanza la saturación, lo que da una idea más o menos de cuál es el rango temporal que puede, digamos, ser visible a partir de la cuantificación de estos isótopos en las estructuras de los minerales. Sí, por ejemplo, para el caso del berilio, pasado, esto es 10 a la, acá dice 10 a la 6, o sea que es un millón de años,
pasado el millón de años, millón y medio de años, el berilio alcanza una meseta, por ende, lo que es más viejo que el millón de años, millón y medio de años, en principio no podría ser, digamos, observado, entre comillas, digamos, no podría ser evaluado a partir del análisis del berilio 10. Ahora vuelvo con lo que les estuve contando, digamos, vuelvo a las glaciaciones, o sea, vuelvo a los depósitos particulares del lago de Buenos Aires. Este es el mapa de Kaplan, acá lo que, para que nos quedemos con algo, son sistemas de morenas concéntricos, eso ya se los había mostrado. Nosotros, los resultados que yo les voy a mostrar van a estar concentrados en la zona más externa, que son el sistema que recibe el nombre de Deseado, y uno más externo, que no figura acá, sino acá abajo, que es el sistema de morenas de Telquén. Las edades que previamente al empleo de, digamos, a la llegada de los estudios que empezaron a usar nucleidos cosmogénicos en la zona, o sea, que empezaron a obtener edades de exposición, se basaban básicamente también en edades relativas, ¿sí? Por la intercalación del til con respecto a ciertos flujos volcánicos, ciertos flujos de basalto, ¿sí? Y acá están las edades que se habían obtenido, son edades que mayormente corresponden al trabajo de Singer. Y acá hay una de 109.000 años, una de 760.000 y una de 1.016.000 años. Esos son como tres niveles importantes para definir rangos temporales y sistemas de morenas. Resumido eso y llevado también a la cuenca que está al sur, que es la del lago Perredón, está el trabajo de Hein, que sí, que digamos hizo un resumen de esto y mostró acá los cuatro sistemas de morenas, con la línea negra finita, la línea azul, la línea roja y la línea verde, ¿sí? Estos para el lago Buenos Aires son los que le decía, son Fénix, Moreno, Deseado y Telquén. Y tienen sus equivalentes al sur, que son Río Blanco, Hatcher, Caracoles y Gorra de Poibre. Esos son los equivalentes entre una cuenca y la otra. Algo que es importante, digamos, con respecto a la metodología en particular, pero sobre todo al empleo de esta metodología en particular en las cuencas del lago Pueyrredón y lago Buenos Aires, y que estuvo planteando Hein desde el trabajo ese de 2009 en adelante, es que más o menos, vamos a ver si logro que se entienda rápido acá, y si no después me preguntan, es que las edades que se obtienen dependen fuertemente, esto es lo que Hein encontró, del tipo de material que se recoge, cuando estamos hablando de depósitos glaciares. Entonces, acá hay edades, están la distribución de edades, cuando lo que se obtiene, cuando el material muestreado en la morena son guijarros, digamos, cuál es el rango de edades cuando lo que se está tomando son bloques, o sea, boulders de esas mismas morenas, y qué edades se obtienen cuando en lo que se data, digamos, cuando el material que se analiza ya no es de la morena en sí, sino de las superficies de outwash que están asociadas, ¿sí? Que son las inmediatamente, las ubicadas inmediatamente en la zona externa de esa misma morena, ¿sí? Entonces lo que vemos, o entiendo que se ve bastante claro en este caso, estas serían para el sistema Moreno Hatcher, y esto sería Fénix Río Blanco, o sea, las dos más jóvenes, es que las edades se corren, o sea, se tornan más viejas a medida que pasamos de materiales más chicos, materiales más grandes de morena y materiales más chicos, pero del outwash. Entonces, evidentemente las edades, y esto es lo que encontró él, las edades que se obtienen respecto a las superficies de outwash son sistemáticamente más viejas para el mismo sistema de morenas. Con esto Hein lo que concluyó, digamos, primero lo concluyó en el trabajo del 2009 y después lo ratificó ya en el 2017 también haciendo un estudio, no, ya no en el lago Perredón, también en el lago Buenos Aires, es que las edades, él explica una serie de consideraciones y lo que concluye es que las superficies de outwash son superficies mucho más estables, mucho menos proclives a la erosión y por ende las edades que se obtienen de esas superficies son mucho más fiables para ser tomadas como las edades verdaderas o las edades más aproximadas al momento de generación de la morena. Es decir, que marcan efectivamente la edad de formación de esa morena, ¿sí? de ese avance glacial. Nosotros ahora Esto sí, puntualmente en el trabajo que estamos terminando de corregir con Ezequiel, digamos, este es el mapa que generamos, es lo mismo que estaban viendo antes para, en el caso, digamos, del mapa, por ejemplo, de Kaplan, pero bueno, pasado un poquito en limpio, con algunas observaciones nuestras, acá estos números y estos simbolitos lo que marcan son las edades que elegimos seleccionar de esos sistemas más viejos, de Deseado y de Telquén. ¿Sí? El mapeo particularmente no nos comprende, no nos corresponde a nosotros, sino que lo hemos tomado de otros autores, digamos que mayormente
de la delimitación de Singer y sobre todo del mapeo de Bendel, el trabajo de Bendel. Y acá les muestro más o menos a grandes rasgos cómo sería, digamos, ese muestreo. Básicamente se trata en general, en lo posible, cuando se muestrea la morena, de muestrear los bloques más grandes, ¿sí? No siempre hay disponibles bloques muy grandes para muestrear. Lo que se hace es se trata de elegir boulders, no solo que sean grandes, sino que sean ricos en cuarzo o que tengan una litología rica en cuarzo. Si tienen venas de cuarzo, se pueden sacar directamente las venas de cuarzo, ¿sí? Esto se saca con la masa y con un cincel. Y acá más o menos pueden ver la morfología de estas terrazas, ¿sí? Con este tipo de vegetación así herbácea bajita. Y como ven, igual no tienen grandes bloques, o sea, es salvo algunas excepciones, digamos, que tampoco son enormes. Eso es lo que en principio observamos en las morenas que nosotros recorrimos. Nosotros recorrimos las del sector norte del lago y las del sector este del lago. Eso en cuanto a lo glaciario. En cuanto a lo fluvial, ahora después vamos a hacer el análisis integrado de ambas cosas, digamos, de ambas geoformas. Yo les había mostrado antes que teníamos el mapa de Guillaume y colaboradores, básicamente como el antecedente más detallado para basarnos, en el cual apoyarnos. Y lo que acá es interesante, o lo que hasta ahora no mencioné, y que es interesante poner sobre la mesa, es que algo con respecto a la cronología previa de esas terrazas, es decir, la asignación de edades de esas terrazas. Acá había tanto Panza, que era el que les mostré que había hecho, el colega que había hecho la hoja geológica, como Guillaume, lo que habían tomado son una serie de observaciones con respecto a ciertas terrazas que están preservadas de la margen derecha del río Deseado, este es el río Deseado, sobre la margen derecha, que están en contacto con basaltos, ¿sí?, miocenos. Los basaltos miocenos fueron datados por Göring y colaboradores, y sobre la base de edades, de dos edades que hay acá, que son de más o menos 5.28 y 5.13 millones de años, son edades argón-argón, más algunas otras edades que hay bastante más al norte, al oeste del lago Musters, de 2.85, ellos habían armado una cronología relativa, entendiendo que las terrazas estaban comprendidas entre esos basaltos, es decir, que estaban afectadas por esos basaltos, asumieron, digamos, o interpretaron que estas terrazas, había muchos de estos niveles, que eran sobre todo los niveles más viejos, que es lo que acá figura como T1D, que sería la T1, sería la terraza más vieja del Deseado, hasta la T8, tenían una edad miocena. O sea, justamente porque estaban comprendidas entre estas dataciones. Si eran previas a 5.28, después un conjunto de terrazas que estaban comprendidas entre 5.28 y 2.87, y solo las últimas terrazas, o sea, las más jóvenes, según estos autores, eran pleistocenas o incluso holocenas. El problema, en principio, a priori, de esta interpretación es que deja fuera de la discusión o imposibilita, digamos, cualquier tipo de correlación entre las morenas, o casi cualquier tipo de correlación entre las morenas y las terrazas, porque las morenas, como les mostré antes, son todas más jóvenes que 1.2 millones de años, o la gran mayoría, salvo algunas excepciones, algunas terrazas miocenas que no son las que nosotros estudiamos. Y las terrazas mayormente eran miocenas, o sea, estaban totalmente fuera de rango, digamos. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que Guillaume, ahora les voy a mostrar lo que él había analizado con respecto al control tectónico de estas terrazas, es que el fenómeno que él reconocía, que era un basculamiento regional producido por la ventana estenosférica, evidentemente quedaba restringido, según su interpretación, al mioceno, porque afectaba a terrazas miocenas. Bueno. Este es el mapeo que nosotros hicimos de las terrazas del río Deseado, finalmente. Nosotros hemos hecho como muy sistemáticamente, analizamos bastante sistemáticamente cada uno de los niveles, para eso hicimos perfiles transversales y longitudinales que ahora les voy a mostrar, e hicimos como una nueva correlación de los distintos niveles. Difiere parcialmente de la de Guillaume, en parte en muchas cuestiones es bastante parecida, pero en lugar de reconocer 12 terrazas, a diferencia de Guillaume y colaboradores, nosotros reconocimos 14 niveles de terrazas. Este es el mapeo de toda la cuenca. El río Deseado tiene unos 520 kilómetros desde que nace al este del lago Buenos Aires hasta que desemboca, acá no se ve, pero desemboca acá al sur, en río, justamente en donde está la localidad de Río Deseado, en el Océano Atlántico. Y estos son todos los sistemas de terraza.
que pueden ver que tiene como una primera zona proximal del río en la cual los depósitos están bastante restringidos, y básicamente están restringidos porque al norte hay niveles más viejos, que son los de la cuenca del Gengel, que están elevados y que de alguna manera limitaron la posibilidad de que estos depósitos se extendieran hacia el norte, y hacia el sur está limitado por los depósitos, por las rocas del macizo del Deseado, perdón. Entonces eso restringió un poco, digamos, el desarrollo de las terrazas en esta zona. En cambio, en la zona, lo que sería una zona más distal del río, que es mucho más extensa por otro lado, el desarrollo es mucho más amplio. Nosotros reconocimos, le decía, estas 14 terrazas, al final, digamos, la cuenta total o la identificación total daba 83 superficies que vimos, tiene como 14.600 kilómetros cuadrados, y quizás un dato a retener es que las terrazas T1 a T5, o sea, sobre las 14, las primeras 5 representan más o menos el 85% de la superficie total del preservada de esta acción fluvial. En las terrazas del río Deseado también hicimos un muestreo. El muestreo que se hace en las terrazas es, básicamente tomábamos 3 muestras, una de un guijarro, ahí tienen más o menos la escala del tamaño, y después se toman 2 muestras tipo de guijarros de este tamaño, ¿sí? Es lo que acá se llaman cobbles en inglés, y después se toma una muestra que se llama, en inglés se llama amalgamated pebbles, ¿sí? Que serían como pequeños guijarros, ¿sí? En principio se toman todos de la misma litología, tratando que sean obviamente ricos en cuarzo, o sea, con la misma consideración, porque justamente el cuarzo es el que tiene la estructura cristalina al berilio, y que lo que hacen es compensar, digamos, posibles errores en la edad del cobre. Es decir, es una cuestión estadística de fondo la que justifica este muestreo, digamos, diferencial. Acá hay una imagen de Google Earth para que vean un poquito, no se ve súper bien, pero digamos los distintos niveles. Acá hay un nivel de terraza que es el T8, por debajo el T10, acá la T14 que sería la más joven, y acá el curso del río, ¿sí? Y esta es una foto que está tomada como en la zona distal del río, donde se ven algunos niveles de terrazas y este basalto que es el que estaba datado por Göring, que les comentaba antes, de 5.28, y que tanto Guillaume como Pans habían interpretado que tenía que había una cierta intercalación de las terrazas con respecto a este basalto. Nosotros, con las muestras que generamos, digamos, que trajimos del campo en 2 campañas, 2015 y 2016, digamos, lo que hicimos fue, primero, acá no se ve, no es esta foto en particular, digamos, las molimos, que las molimos un poco en una parte en la UBA, en el INGEIS, y otra parte en la Universidad de La Plata, que nos prestaron el SIC, nos prestó, digamos, las instalaciones para poder hacer esa molienda. De esa molienda se saca una fracción, que es la de, en principio, se trata de que alcance, dependiendo de la cantidad de cuarzo que tiene la muestra, podría alcanzar con la fracción que está entre 250 y 500 milímetros, y si es necesario se toma la fracción de 125 a 250 o la fracción de 500 a 710. En principio esas son las fracciones. Esas muestras las mandamos a Suiza, una parte del trabajo la hizo Ezequiel allá con Carla Terrizano, este es el laboratorio de Berna, ¿sí? Donde se hace el procesado de esas muestras. Ahora les voy a mostrar otra imagen más. Y lo que se hace básicamente es una serie de pasos, digamos, que permiten aislar de esa muestra primero el cuarzo y después el berilio, ¿sí? Para poder cuantificar la cantidad de berilio 10 que tiene la muestra. Entonces, esto tiene una serie de etapas que no vienen al caso. Acá hay unos botellones que son como los que se usan, los que usamos todos en la montaña para tomar, digamos, agua para llevarlo tipo cantimplora, tipo los Nalgene, que lo que hacen es, básicamente esta máquina lo único que hace es durante mucho tiempo, alrededor de 30 días, si no recuerdo mal, es agitar la muestra, ¿sí? Y eso hace como una separación mecánica, digamos, del cuarzo. Y después todos estos tubitos de ensayo, digamos, o símil tubo de ensayo, lo que muestran es todo un proceso que se hace de intercambio de iones y cationes que hacen que del cuarzo que uno separó pueda remover una serie de elementos químicos, ¿sí? que son indeseables, ¿sí? Hierro, titanio, lo hace a través de resina. No viene al caso, digamos, cómo se hace esto. Acá me tomo yo un descanso, es para mostrarles dónde estuve laburando más o menos 15 días con Ezequiel y después un poco solo ahí en el laboratorio, que es en Berna, que es una ciudad lindísima, y este es el río Aare.
que está buenísimo para bañarse un rato, para descansar cuando sale, uno sale del laburo así. Así laburan los suizos. Y bueno, en definitiva, pudimos, no, digamos, ¿con cuántas muestras contamos al final? Bueno, contábamos con 27 muestras, de las cuales 13 pertenecían a Boulders de Morenas, ¿sí? A eso le sumamos 14 edades recalculadas. Después, ahora si más adelante es preciso, les comento qué quiere decir recalculada. Quedémonos por ahora con esto, 14 muestras de otros autores. Y por otro lado, 14 edades obtenidas en Cobbles y Pebbles, es decir, en los niveles de terraza. O sea, en definitiva, 27 edades que sacamos. O sea, bastante. Estas son las tablas de datos. Acuérdense que son los sistemas más viejos, los de Morenas, los de Deseo y Telquén, y las terrazas que nosotros mostramos son las que cubren el intervalo según nuestra nomenclatura de T3 a T10. ¿Sí? Además de eso, que en esto me ayudó bastante Bruno Colavito, y aprovecho y le agradezco, acá hago el chivo, y también un poco Diego Bunocur, lo que hicimos fue extraer, digamos, perfiles, trajimos datos de topografía del ArcGIS para poder hacer un análisis fino, que en realidad es un análisis precedente, porque con ese análisis también pudimos hacer el mapeo, pero digo, además, con esos perfiles, con esos datos de topografía, podíamos construir perfiles longitudinales y ver qué se observaba en esos perfiles. ¿Y por qué, en todo caso, uno podía tener la sospecha de que eran útiles los perfiles topográficos? Bueno, en principio, Guillaume ya había mostrado, y es un poco lo que yo anticipé antes, que cuando uno trazaba perfiles, él había hecho solamente representado perfiles transversales de la cuenca del río Deseado, y había mostrado que en todos estos perfiles que él traza, que si se ven, lo ven acá, es en la zona distal del río, encontraba que había un basculamiento que más o menos tenía un rumbo nor-noreste, sur-suroeste o noreste-suroeste, ¿sí? Que en todos estos perfiles se ve. Hay que aclarar que estos perfiles están súper exagerados verticalmente. Acá tienen los valores de las pendientes que él había encontrado haciendo el análisis de los SRTM y el basculamiento, él pone acá hacia el sur, pero bueno, sería hacia el sur, suroeste, como les decía antes, ¿sí? Y que afectaba a los al menos a los primeros 5 niveles, o sea, los más viejos, y que él había asignado, ellos habían asignado al Mioceno, al igual que Panzer. Entonces, la conclusión era basculamiento regional. Además, acá hay otro perfil más, que es, esta es la Pampa de Castillo, que está paralela a la ruta 3, ¿sí? Él muestra que toda la zona, o sea, hacia el norte, incluso el basculamiento viene desde mucho más al norte, porque si ven sería esto, muestra cómo hay un basculamiento enorme de toda esa superficie hacia el sur. Entonces, estos son los perfiles que nosotros construimos, digamos, los transversales. Para empezar a hacer digamos, el mapeo, eso yo no lo aclaré antes, pero digamos al principio, el primer paso fue que hicimos 16 perfiles transversales como para ir estableciendo los distintos niveles y después proceder en completar la correlación con los perfiles longitudinales. Yo acá me quedé con 4 que vienen, no lo voy a volver atrás porque tendría que volver bastantes diapositivas más atrás, pero estaban representados en el mapa de las terrazas del Deseado. Yo me quedé con 4 de esos perfiles. Estos 2 primeros son como más estrechos, digamos, cubren una extensión menor, no por capricho, sino porque justamente corresponden a la parte proximal del río en la cual les decía que las terrazas, digamos, tienen una extensión más restringida. Y en el nivel más alto en este caso, en esta zona, es el T3. La estrellita marca los lugares donde tomamos muestras, ¿sí? De T3, T7, T8 y T10. Por eso les decía de T3 a T10. Hay alguna serie de rasgos, digamos, acá que no vienen tanto al caso, algunos paleocauces, algunas terrazas que marcan que fueron paleocauces del río. Pero lo que por ahí sí vale la pena mencionar acá es un poco la coincidencia con lo que Guillaume había visto, porque efectivamente él había hecho el análisis de la topografía y no había por qué suponer que no encontráramos la misma observación. Digamos, es de nuevo un basculamiento, sería de noreste a suroeste o nor-noreste a suroeste, que se ve acá particularmente, se ve afectando a T1, a T3 y a T5. O sea, fíjense que no son horizontales las superficies como uno supondría que debieran ser, y como efectivamente otras superficies sí son, porque acá, si bien hacen en la parte proximal del río, T8 está perfectamente horizontal, y así un montón de terrazas. Algo que también vamos a ver ahora en la figura que sigue, fíjense que a pesar de, esta sería la zona que correspondería a la observación que Guillaume hizo de,
de carácter regional, pero si nos vamos aguas arriba también hay una serie de anomalías que ya aparecían representadas acá, porque fíjense que T3, que es la superficie que nosotros muestreamos, está fuertemente basculada también, y claramente está fuera de la zona que Lijiang había analizado. Entonces, si ahora agarramos, este es como condensa toda la información de los perfiles longitudinales, es difícil, digamos, rellenar todo acá, pero les cuento rápido lo que dice esta figura. En principio, 1 y 2, digamos, trata de separar esta zona proximal del río y esta zona distal. Acá tienen las localidades para ubicarse con respecto a la ruta 43, el Pluma, las Heras, Pico Truncado. Acá tienen el curso del río, digamos, el lecho del río en azul. Una serie de nick points que se observan, al menos estos dos con claridad. Acá este no se ve tan bien, pero está, existe, digamos, o sea, lo identificamos. Y después todos los niveles de terraza, los perfiles de los niveles de terraza, desde T14, que sería el más próximo al lecho del río, hasta T1, que es esta superficie de acá arriba. Algunos representados en ambas zonas del río, por ejemplo T3, y otros solamente representados en la zona distal como T1. Y ahí vimos varias anomalías topográficas, o sea, varias anomalías en esos perfiles topográficos, que ahora se los voy a mostrar, pero básicamente tres tipos de anomalías distintos podríamos separar, que serían cada uno de estos cuadritos. Entonces voy a pasar a la siguiente. Y estos serían los tres tipos que al menos nosotros reconocimos y que dijimos, bueno, acá hay que trata de pensar una causa. En principio, algunos niveles tienen estas convexidades en los perfiles, totalmente anómalas, ¿sí? O sea, no claramente lo que uno no esperaría de un perfil longitudinal de una terraza del río. Esto es para T4, pero no es el único nivel que tiene. Hay varios niveles entre T1 y T4 en distintas zonas. Solo están representados en la zona distal del río, no en la zona proximal. Después lo que tenemos es que ciertos niveles que nosotros restringimos entre T1 y T8, acá solamente están representados para T3, pero valdrían, en principio podrían valer para T1 a T8 o T3 a T8, porque T1 y T2 no están representados en la zona proximal del río, es que lo que se observa es que hay niveles que tienen un cambio de pendiente muy abrupto, o sea, pasan de tener una cierta pendiente, aumentan fuertemente la pendiente hacia la zona proximal, o sea, la zona más cercana a la cuenca del lago Buenos Aires. Entonces, esto como segunda anomalía, digamos, o grupo de anomalías. El tercer grupo de anomalías, si se quiere, o de particularidades que uno encuentra en el análisis de la topografía, es que esto está específicamente concentrado en T5 y tiene un sentido, ahora lo vamos a ver, es que T5, que tiene una expresión areal muy, muy importante, o sea, que tiene un desarrollo areal muy importante, vemos que hay niveles que están como desfasados, que en lugar de seguir una línea de tendencia que sería lógica, no, encontramos que hay niveles que están como más elevados o más altos o más bajos unos respecto de otros. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las posibles explicaciones? Ahora veo que me comí esta alguna diapositiva que lo trate de dar cuenta, pero la voy a tratar de aproximar acá. Y veo si en la diapositiva siguiente puedo decir, en principio para estos perfiles no hemos encontrado una causa, de última lo retomo ahora al final, ya estamos cerca de las conclusiones y lo retomo ahí, pero para estos tipos de perfiles no hemos encontrado una justificación. ¿Por qué? Porque si vamos al de abajo, para estos perfiles sí encontramos una explicación, que es la siguiente. Acá tienen el mapa completo, digamos, de las terrazas de la cuenca del río Deseado. Y lo que ustedes están viendo o lo que ven en la anterior son los perfiles de esta terraza que tiene este color, no sé qué color exactamente es, cómo llamarle, no importa. ¿Por qué se ven desfasados ciertos niveles uno con respecto a los otros? O sea, en una primera instancia yo no me di cuenta, sinceramente. Después lo pude ver, digamos, y es que básicamente toda esta zona está efectivamente basculada, porque lo mostramos antes, porque Guillaume ya lo había dicho. Entonces, claramente los niveles que están de la margen izquierda del río están elevados con respecto a los de la margen derecha, ¿sí? Eso en principio explicaría. Y cuando afectan a un nivel en particular, por ejemplo, este que está acá, ¿sí? Que es este amplio que está acá, este, donde este sería el de la flecha, y no sé exactamente también con qué color denominarlo, porque están con transparencia, es cuando afectan esos niveles, lo que se ve es que son niveles muy amplios, los puntos de topografía muestran como una enorme dispersión de datos. ¿Por qué? Por la misma razón, o sea, aunque no están a distintas márgenes del río, están todos de la margen izquierda del río, claro, al alejarnos, digamos, con respecto a la traza del río,
los puntos están más elevados. Básicamente por eso, porque hay un basculamiento de la superficie. Si no, tendrían que estar todos alineados sobre una línea imaginaria. Eso con respecto a esto, digamos, a la dispersión de datos, si se quiere. Ahora, estos perfiles convexos están en la misma zona porque afectan más o menos a estos niveles, a niveles que están por acá. O sea, que en principio podrían estar afectados por este basculamiento, pero son distintos, digamos. Son perfiles que tienen otra longitud de onda, porque esto es una escala mucho más regional y esto es algo mucho más local, aunque no se vea acá abajo la escala. ¿Sí? Entonces, son la posible explicación de estas anomalías debiera ser mucho más local. Y la realidad es que nosotros no tenemos una explicación hoy por hoy de qué pudo haber generado esta anomalía. Uno podría, en principio, aproximar o esbozar como idea, decir, bueno, y si fuera algún tipo de falla neotectónica, o sea, de actividad neotectónica que afectó al río, sí, podría ser. El problema es que no hay por debajo fallas que hayan sido reconocidas. O sea, ni siquiera tenemos fallas reconocidas en el mapeo geológico. No solo que no haber actividad reconocida, sino que ni siquiera las fallas. Entonces, en principio, quedarían como una incógnita. Y lo otro que nos queda por ver, en todo caso, y que me doy cuenta que más adelante no he puesto una explicación con respecto a esto, y también es una hipótesis que se nos ocurrió y que tendría que contar con muchos más estudios, o al menos con algunos estudios complementarios para validarse, es que nosotros lo que suponemos, o que puede estar explicando este empinamiento fuerte de los niveles más viejos, es un posible rebote isostático del terreno luego del retiro de los glaciares. ¿Y por qué afectando solo los niveles más viejos? Bueno, porque los niveles más viejos son las contrapartes, digamos, de los avances glaciarios más potentes, digamos, los que han movido, digamos, masas de hielo, los que corresponden con masas de hielo mucho más voluminosas y que llegaron mucho más cerca de esta zona aproximada. Entonces, al retirarse los glaciares, podría haberse generado un rebote isostático que hace que la pendiente, que afecta la pendiente original del río. Sobre eso hay varios laburos en distintas zonas en distintas partes del mundo. En particular hay ríos de Inglaterra, ríos de Holanda, que muestran este efecto. Yo acá me olvidé de poner las citas, después en todo caso las busco por fuera si a alguien le interesa o me pregunta. Pero digamos, hay cuencas de ríos que muestran este fenómeno, digamos, de empinamiento de las pendientes hacia la zona proximal de la cuenca anteriormente englazada. Estamos cerca de terminar, no tengo idea la hora que es y espero que no haya sido una hora y media, pero calculo que no. Este sería como un cuadro que trata de resumir, al igual que previamente lo hacía el cuadro de Guillaume, la cronología de las terrazas del río Deseado, ¿sí? Entonces, desde T1 a T14, que son los niveles que nosotros reconocimos, las estrellas marcan las que efectivamente tienen un control exacto en la edad preciso, digamos, según nuestras edades. Y las otras, una cronología, digamos, los otros niveles simplemente acomodados, sí, en relación a la altura. Ahí yo fui, digamos, preciso, digamos, con respecto a la altura a la que están del río, digamos, cuán por encima del lecho del río actual están, pero obviamente no hay control en edad, no sabemos si realmente son estas las edades de T4, T5 y T6, tampoco las sabemos para T9, tampoco las sabemos para T11, T14. Lo que sí sabemos con seguridad a partir de las edades que nosotros obtuvimos es que la totalidad de las terrazas del río Deseado son pleistocenas, no son miocenas. Es decir, que la suposición previa de Pance y Jam no era correcta. Entonces, esto primero, tiene implicancias para las cuencas del norte y por supuesto también para las del sur, pero menciono las del norte porque son las que estaban comprendidas en el estudio de Guillaume, porque es posible establecer una cronología relativa entre distintas cuencas fluviales. Entonces, así como sabemos que las terrazas del Guenguén son más viejas, que las del Cañadón del Salado son un poco más viejas que las del Deseado y que las del Senguer y del Deseado son correlacionables, bueno, la cronología que nosotros obtenemos tiene implicancias sobre estas cuencas que igual obviamente deberán ser datadas para poder obtener edades precisas. Y por otro lado, lo otro interesante es el tema del alzamiento dinámico que había propuesto Guillaume, porque evidentemente el alzamiento dinámico no ocurrió, digamos, durante el Mioceno. O sea, en el caso de que el alzamiento dinámico haya afectado a estas terrazas, y en principio, ¿por qué no coincidir con esa observación, con al menos con los datos disponibles? No pudo haber tenido lugar durante el Mioceno, tuvo lugar durante algún lugar del Pleistoceno. Y ahí quiero decir una cosa más, volviendo acá a la figura, que es la siguiente. Si ustedes miran acá, por eso estaban estas flechas que no expliqué, esto es T4,
es un nivel de T4 que lo que marca es un palio causa el río deseado. O sea, lo que muestra es que el río deseado, en el momento de formación de T4, digamos, desembocaba en el Océano Atlántico mucho más al norte de lo que lo hace actualmente, ¿sí? Esto se ve clarísimo, digamos, cuando uno hace el análisis geomorfológico, tienen terrazas pares a los costados. Entonces, y lo que muestran un poco es la migración que el río deseado sufrió, que se ve muy, muy, muy claro, digamos, cuando uno ve por primera vez el río deseado, porque tiene una inflexión abrupta a la latitud de Jaramillo. Cuando cruza la ruta 3, se va hacia el sur el río deseado y después vuelve a desembocar al Atlántico. Y que en algún momento tuvo una migración forzada. ¿Por qué se migró hacia el sur? Evidentemente porque algo produjo un alzamiento en toda esta zona, que es el alzamiento que en definitiva basculó las terrazas. Ahora, ¿qué podemos decir del basculamiento? Bueno, trato de sintetizar esto, pero nosotros hicimos la observación de cuáles niveles estaban basculados, cuáles no, y lo que encontramos fue que T5, que es este que está acá, el que tiene mayor desarrollo, es el nivel que podría corresponder con la edad del basculamiento. ¿Por qué no los anteriores? ¿Por qué no los posteriores? Bueno, en principio el basculamiento claramente afectó a todos los niveles anteriores a T5, ¿sí? Pero el basculamiento en principio tendría sentido, si T4 muestra que el río desembocaba a esta latitud y ya T5 muestra que acompaña el nuevo curso del río deseado, entonces es lógico suponer, resulta lógico suponer, que la migración del río hacia el sur, si es que fue provocada por este alzamiento, se produjo después de T4, al menos inmediatamente posterior a T4. T5 acompaña a este nuevo curso que es el definitivo del río deseado y a la vez está basculada, y T6, que estaría acá, no está afectada por el basculamiento. Entonces, en principio, uno podría decir, resumiendo así muy rápidamente, muy groseramente, que ese basculamiento, en principio, está restringido solo a esta franja temporal y espacial. Espacial por el mapa anteriormente, pero temporal por esta zona. Y por lo que les dije. Después, en todo caso, me preguntan por fuera si no quedó muy claro el fenómeno. Lo que hicimos al final fue correlacionar las edades. Acá lo que ven es, bueno, edades, los estadios isotópicos marinos, ¿sí? Graficados los pares y los impares. Los azules, digamos, corresponden a periodos fríos, los glaciarios, y los blancos a los periodos más cálidos interglaciales. Y ver qué relación había tanto entre los depósitos como entre los depósitos y los estadios. Acá tienen cada uno de estos circulitos, es la edad con su correspondiente error, y lo que ven es que las edades en general muestran una cierta dispersión, que va entre los 400, más o menos entre los 411.000 años y los 1167 años, ¿sí? Para cada uno de los niveles, T3, T7, T8, T10. Ahora, mientras estoy diciendo esto, me doy cuenta que en realidad nunca dije exactamente cuáles habían sido los resultados, con lo cual fue un acto de fe que, en todo caso, que creyeran que eran pleistocenos. Pero bueno, ahora los ven y son y me van a dar la razón, sí, yo ni tenía razón y son pleistocenos. El punto está, y esto lo quiero dejar en todo caso para las preguntas, para no hacerlo más largo, es por qué uno termina optando, digamos, por qué uno dice que las edades son consistentes a pesar de que presentan cierta variabilidad interna. Eso prefiero dejarlo para la discusión, si quieren, o para las preguntas. Y, digamos, ¿cómo hace uno para optar por las edades? Bueno, en principio el criterio que uno toma es el quedarse por la edad más vieja, ¿sí? Tanto en el caso de las morenas, acá están tanto las nuestras como las de otros autores, como en el caso de las terrazas. Ese es el criterio que nosotros hemos optado y creemos que está justificado, digamos, geológicamente. Que hay un criterio geológico que no es que lo inventamos nosotros en este trabajo, sino que nos subimos sobre una serie de justificaciones previas. ¿Qué se puede decir de la correlación? Bueno, acá tienen ensombreado, tienen la línea negra, representa la media aritmética de las muestras y la barra completa muestra los límites de esa media. Nosotros no usamos la media, pero la representamos igual y lo que nos quedamos es para cada nivel de terraza. La más vieja de T8, que anda por los 700 y pico de miles de años. La edad más vieja de T7, que anda en los 900.000 años, y la edad más vieja de T3, que anda por los 1.167 miles de años, o sea, 1.167.000 años. Esas serían las edades. En principio, las tres, de T3, T7, T8 y T, perdón, T10, T8 y T7, parecen correlacionar con periodos fríos, o sea, están cerca de los límites entre el periodo glaciario e interglaciario. O sea, dentro de los glaciarios, dentro de los periodos fríos, de los estadios pares, pero cerca del límite. T3 no cumple con eso, cae en el campo de, digamos,
dentro de un gran margen de error que muestra la dificultad de la metodología también, ¿no? Porque si uno considera todo el error, atraviesa más de un estadio isotópico y muestra que en todo caso es un ¿qué hay de la correlación de las morenas? Bueno, esto sería complejo de desglosar acá, pero básicamente lo que les decía antes, en cada uno de los sistemas esto está ordenado desde el más interno, que sería el sistema moreno, hasta el más externo, que es Telquén, si se acuerdan. Es moreno, deseado y Telquén, deseado y Telquén, ¿sí? Y lo que marcan son distintos avances, el 1, el 2, el 3, Telquén 4, ya están numerados en cuanto más viejos y más externos. Y donde dice MO se hace referencia a las morenas y donde dice OU es por el outwash. O sea, la diferencia que hay cuando uno data, por ejemplo, los boulders y cuando uno data la superficie de outwash, que eso es lo que veíamos antes en los trabajos de Heine. O sea, las edades de las morenas, los boulders, dan mucho más jóvenes que las edades del outwash. Entonces lo que correlacionamos o intentamos correlacionar es el outwash de cada sistema con la terraza. En principio, la única correlación muy buena es la de la terraza más joven, la T10, ¿sí? Que correlaciona bastante bien con esta edad del sistema. Esta edad, ¿sí? Correlaciona bastante bien con lo que sería deseado 1, con estas edades del deseado 1, correlaciona muy bien con T10. T8 y T7 no tienen contrapartes glaciarias tan claras, porque también es cierto que hay pocas edades glaciares, como para decirlo, esta edad es una edad de pozo y tiene un margen de error enorme, y la edad de la más vieja, de T3, ¿sí? No tiene una contraparte glaciaria. Sin embargo, al sur sí hay una edad que corresponde al sistema homólogo, al Telquén, que es el que yo les había mostrado en el lago Perreón, que es el Gorra del Poibre, tiene una edad de 1211 y solapa súper bien, con lo cual sí habría una correlación, pero no específicamente con un sistema, una muestra que provenga del lago Buenos Aires. Al final, con todo eso, hicimos lo que había anticipado que íbamos a hacer, que es tratar de calcular tasas de incisión para el río. Entonces, eso básicamente es muy sencillo, es graficar la edad de la terraza en función de la altura a la que está, ¿sí? Para los distintos puntos. Nosotros teníamos solo estos cuatro puntos que permiten trazar tres segmentos. La extrapolación de esto, digamos, la regresión lineal de esa, da una tasa de incisión promedio de 0,135 metros por cada mil años, pero cuando se desglosa en distintos segmentos, uno se da cuenta que esa tasa claramente, al menos con los datos disponibles, habría variado fuertemente en tiempo. Si pasa de tasas, el sistema del río Deseo pasa de tasas de incisión altísimas o mucho más altas que la regresión, que lo que muestra la regresión lineal, a tasas mucho más bajas, ¿sí? Entonces habría una fuerte disminución de esas tasas de incisión. En definitiva, conclusiones. No sé cuán quilombado habrá sido todo, pero bueno, por suerte para eso están algunas preguntas y bueno, esperemos que alcance. Las siguientes. A ver, las edades obtenidas en morena que sacamos nosotros, que obtuvimos nosotros de los boulders, tienden en general, o sea, muestran lo que ya en parte se sabía, digamos, o se había visto, que es que tienden a subestimar la edad de las morenas más viejas. O sea, casi todas las edades que nosotros sacamos de las morenas, yo no las presenté en detalle, dan edades que son más jóvenes que lo que realmente son. Y lo sabemos que no son esas las edades, porque o existe otra edad que muestra, digamos, que por correlaciones, porque tenemos edades que muestran edades más fiables, más viejas, o incluso por consideraciones estratigráficas que muestran que la edad obtenida a través de isótopos cosmogénicos no es la edad verdadera, sino que es una edad mucho más joven. Las superficies de outwash, que era algo que había visto Heine, son mucho mejores targets que las morenas, ¿sí? Eso como conclusión general. Las edades obtenidas en las terrazas que sacamos nosotros sí dieron resultados consistentes, más allá de lo que les decía recién de esa variabilidad interna, que lo dejo para por si alguien quiere preguntar y yo ahí poder explicarlo un poquito mejor. Y en ese sentido parecen dar cuenta de que son buenos targets, al igual que las de outwash. Es decir, en principio uno con estos resultados diría, vamos a hacer edades, le diría a otra persona, anda a hacer edades, a obtener edades de terrazas de otros sistemas fluviales o de este mismo sistema porque vas a tener buenos resultados. La correlación entre los depósitos muestra varias cosas. En principio, lo que seguro muestra es que hay una serie de dificultades que no impiden la correlación, pero sí que la dificultan. Uno, que es la falta de edades. O sea, tenemos pocas edades, casi ninguna de terrazas. Estas son las primeras.
pocas de las morenas viejas. Y justamente nadie va a datar las viejas, o han habido pocas edades de las viejas por las dificultades que las morenas presentan, o sea, porque la misma metodología se ve afectada por la edad de la morena. Segundo, porque las edades disponibles específicamente en boulders, o sea, las que sí hay, aun si son pocas, siempre han mostrado subestimar la edad verdadera. Entonces eso también dificulta, porque ¿cómo podemos hacer una correlación si las edades que tenemos no están mostrando la edad verdadera? En todo caso están mostrando una edad mínima. Y lo tercero es porque los amplios errores que muestran las edades a veces dificultan o ponen ciertas notas de precaución, por decirlo de alguna manera, sobre la interpretación, ¿no? Como decir, bueno, sí, las podemos asignar a los estadios pares, pero con un cierto margen de error. Las podemos correlacionar con las morenas, pero con un margen de error bastante grande. A pesar de todo eso, lo que sí se vio, y les traté de mostrar antes, es que el proceso de agregación fluvial, al menos en esta primera aproximación, que es la primera que es posible hacer, habría ocurrido para 3 de los 4 niveles de terraza durante los periodos fríos, o sea, los glaciales, para los MIS pares, digamos, para los Marine Stock Age pares, pero cerca de la transición de los glaciales interglaciales. Y eso está bastante en sintonía con muchos estudios que se están haciendo y se han hecho en los últimos años a lo largo de todo el mundo, distintas cuencas fluviales, que encuentran que tienen conclusiones similares. No todas, porque también hay terrazas fluviales que pertenecen a los periodos interglaciales y hay explicaciones para eso, y que podrían ser el caso de la terraza T3 que les mostré yo, que se separaba del otro conjunto de terrazas. Lo segundo, que también lo pasé relativamente rápido, pero me detuve un poquito, es que hay muchas, o sea, que el análisis de los perfiles topográficos longitudinales, sobre todo, muestran una serie de anomalías topográficas diversas y que las causas de esas distintas anomalías en principio parecen ser diversas también. Es decir, son distintas las anomalías y son distintas las causas. Y podrían responder tanto a un control climático como a un control tectónico. Y lo último es que, bueno, que es más que nada algo que se deriva de los datos que tenemos, es que el proceso de alzamiento dinámico propuesto por Guillaume ya en 2009, nosotros lo acotamos en términos espaciales y temporales mucho mejor, y eso implica que debería ser reevaluado ese fenómeno porque, digamos, en principio tiene una nueva temporalidad, un nuevo alcance espacial, al menos según los resultados que nosotros tenemos. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Ahí estamos con Miguel en la primera campaña caminando una de las terrazas del río Geinimeni. Y bueno, saco la pantalla y te doy pie a vos, ese. Dale, Johnny. Bueno, buenísimo la charla. Espectacular, muy buenos los datos, muy buena la presentación. Y mi opinión fue bastante clara, porque capaz que tenía algunas dudas. Y el tiempo también estuvo bien, así que tranquilo. Hay algunas preguntas en el chat de YouTube y algunas felicitaciones. ¿Me escuchas bien, Johnny? Sí. Haceme solo las preguntas. Dejemos las felicitaciones para que me las hagan por fuera. Bueno, pero es que algunos son comentarios, ¿viste? Dale. Fernando Cayón de la Peña dice, saludos desde Chile. Nosotros vivimos en la región de Aysén, cerca de Balmaceda, que es el límite con Chubut, y el pueblo más cercano argentino es Lago Blanco. Me hace mucho sentido lo del punto triple de placa, ya que en el valle Huemules, donde vivimos, estamos entre dos mesetas, Chalía y Enguel. No tenía muy claro de por qué se había formado. Gracias, te dice. Bueno. Fermín Palma te hace una pregunta y te dice, bueno, primero te dice, muy buena charla, Johnny. Te hago una consulta. ¿Hicieron un levantamiento topográfico o se basaron en los perfiles obtenidos del ArcGIS para determinar las alturas de las terrazas? No, sí, lo dije, pero lo aclaro porque igual está bien la pregunta. O sea, no, son datos extraídos puramente del DEM. O sea, no hay relevamientos de campo. Y de hecho, probablemente, esto es una suposición, ¿no? Pero digo, probablemente los relevamientos de campo podrían ser útiles al menos para las anomalías que son de longitud de onda corta, como los perfiles esos convexos. Yo creo que podrían llegar a servir. En principio, no sé, yo supondría que los relevamientos de campo no creo que contradigan, digamos, o que cambien la anomalía, digamos, o sea, que desmientan la anomalía, pero podrían dar detalles con respecto a cómo son efectivamente la distribución de esa anomalía a lo largo y a lo ancho de la terraza. Claro. Bueno.
E Inés Aramendía dice, grande Johnny, muy buena la charla, muy buenos los análisis y avances. Me voy un toque antes de que termine, pero genial la charla. Bueno, gracias. Víctor Ramos te felicita, muy buena presentación Johnny, éxito con la publicación del estudio. Bueno, gracias. Florencia Milanese te hace un par de preguntas. Hola Johnny, ¿se probó hacer magnetoestratigrafía? Contesta esa y después con la otra. No, dice, perdón, la otra es una repregunta de la misma. ¿Tenés idea de si lograron obtener edades con ese método? Sí, hay edades. Se han hecho edades. Hay un solo trabajo, que es el de Silwan del 89. Sí, o sea, ya tiene bastantes años, pero Silwan hizo un trabajo ahí en las Morenas del Lago Buenos Aires. Y de hecho, aparte del, si bien los constraints, digamos, o sea, como la delimitación de las terrazas previa a los estudios con isótopos cosmogénicos venía más que nada por las edades de argón-argón de los basaltos, ese trabajo igual terminaba de constreñir y estaba bastante en línea con las dataciones, digamos, de esos basaltos. O sea que en principio había dado buenos resultados, al menos en comparación con las dataciones radimétricas. O sea, mostraba un cierto potencial. No sé si después en otras zonas, digamos, de la Patagonia, por ahí yo ahí estoy un poco perdido, me escapa si ha mostrado ser un buen método para constreñir, digamos, las edades de las morenas. En principio podría ser, obviamente depende uno de los recursos que uno tiene y todo, la metodología que uno emplea, en parte de los recursos, pero digo, en principio podría ser una vía para considerar en las morenas más viejas, que de todas maneras presentan dificultades cuando usamos isótopos cosmogénicos. Espectacular. Emiliano Renda te dice, muy buen trabajo Johnny, muy buena la presentación, te mando un saludo. Bueno, gracias. A Emi. Luca Fennel también, muy buena charla, te felicito. Apareció Donald Brand y te dice, gracias Johnny, buen laburo, claro. Isabel y Eduardo Lucio, felicitaciones Jonathan, un saludo de Isabel y Eduardo Lucio del Museo de Piedras Patagónicas de Mallina Ahogado. Bueno, un saludo a Isabel, me acuerdo de ella también. Mirá, escuchando la charla, muy bueno. Mauro Valle te hace una pregunta. Dice, muy interesante la charla, felicitaciones. ¿Cuáles son las evidencias de que el río deseado desemboca entre T3 y T4 a la latitud de Fitzroy? ¿A la latitud? No, básicamente, a ver, es un análisis, por ahí alguien me... Un geomorfólogo me pega, pero digo, creo que es bastante claro porque uno ve el desarrollo areal de esa terraza, puntualmente la de T4, no es de la T3, de la T4, que marca, digamos, un desarrollo, o sea, marca un paleocauce. El paleocauce se ve porque tiene terrazas a los costados que son T3, T2 y T1, ¿sí? Y ese paleocauce claramente termina en el Océano Atlántico, o sea, esos depósitos llegan hasta el Océano Atlántico. Es bastante evidente que correspondía a un antiguo cauce del río, digamos. No sé si fuera necesario, digamos, podría mostrar el mapa de vuelta, pero tampoco en ese mapa por ahí se va a ver con toda claridad. Tendría que mostrar otra imagen que ahora no tengo a mano. Pero en principio las evidencias serían geomorfológicas así básicas, digamos, de observación de imágenes, digamos, y de mapeo. Claro, buenísimo. Gran Marín te dice... Felicitaciones por el trabajo y por compartirlo, muy interesante y bien expuesto. Y Mauro hace otra pregunta y te dice, ¿cuál es la vinculación entre la tectónica y basculamiento de las terrazas? ¿Cuál es? Bueno, en principio hay varios fenómenos por los cuales se puede digamos, generar alzamiento dinámico, o sea, por generarse una la topografía dinámica, digamos, responde a varias causas. En este caso, la colisión, digamos, de la dorsal contra el margen ha generado la migración de una ventana astenosférica o ha generado ventanas astenosféricas que migran a lo largo del tiempo. Y hay estudios de Guillaume que muestran, en principio el de 2009 seguro, que muestran, digamos, que podría haber afectado al terreno. Son modelos, digamos, él lo que hace es un modelado de eso, no tiene la posibilidad, digamos, de medir, está midiendo sobre un fenómeno que ocurrió en el pasado. Después hay otros trabajos que, digamos, respaldan digamos, o que muestran relación con o sostienen la, la,
la hipótesis, digamos, del alzamiento dinámico. De hecho, Pedoja, el trabajo de Pedoja demuestra que las costas cuaternarias están también alzadas o sobreelevadas, le asigna como causa posible a este alzamiento dinámico. Después están los trabajos de Ávila, de Dávila, hay varios trabajos que muestran eso, digamos, la relación entre la ventana astenosférica que colisiona y un pulso de levantamiento en el antepaís, es decir, una respuesta de la topografía a esa colisión, digamos. Ok. Geología general, es el nombre del usuario, dice, muy interesante la charla. En el gráfico de perfiles empinados, se observan saltos en la pendiente en la parte proximal. ¿Podés decir algo al respecto? Sí, básicamente eso. Nosotros, o sea, yo la verdad que no era el objetivo puntual del trabajo, porque de hecho los perfiles topográficos los hicimos para poder hacer la correlación y después empezamos simplemente a ver los resultados que daban. De hecho, me acuerdo cuando lo estábamos viendo ahí con Bruno y como, bueno, ¿cuál será la causa de esto? Porque lo que se veía con claridad era eso, que vos seguías un nivel aguas arriba y el perfil pasaba a estar súper empinado y no era una cuestión de la escala o de la exageración vertical que uno usaba, digamos. En principio yo me lo encontré el fenómeno como quien se encuentra con eso por primera vez, pero son más o menos, yo después calculé las pendientes individualmente para cada uno de esos niveles y son de entre 4, depende del nivel, pero son entre 4 y 8 veces, o sea, los valores varían de entre un 4 por y un 8 por, digamos. Pueden ser, en algunos casos llegan a ser 8 veces más empinadas que la superficie del mismo nivel aguas abajo. Entonces, ese empinamiento se ve con claridad. En algunos niveles se ve con mucho mayor claridad, en otros con menos, y hay ciertos niveles para los cuales queda la duda de si realmente pueden haber estado afectados o no. Lo que es seguro es que de T9 a T14, o sea, los más jóvenes, sí están representados en ambas secciones del río, o sea, sí se pueden identificar aguas arriba, digamos, cerca de esta zona proximal al hielo, y que no están... no tienen este empinamiento, con lo cual no están afectados por ese proceso, sea o no el, digamos, el posible rebote isostático el que los explique, ¿no? Claro, buenísimo. Eli Robere dice, muy buen trabajo, gracias Jonathan. Gracias. Cristian Soto te hace una pregunta, dice, gracias. Perdón, no sé si lo mencionaste, pero ¿cuándo se estima que el lago Buenos Aires habría dejado... una pregunta esto. ¿Cuándo se estima que el lago Buenos Aires habría dejado de tener vertiente atlántica, dejando de alimentar el río Deseado? Es cierto, eso, o sea, está bien lo que marca él, porque yo no lo señalé, o sea, hay una inversión de cuenca del lago Buenos Aires. Realmente ahora no me acuerdo exactamente el momento exacto, sé que es posterior al último máximo glaciar, no me acuerdo si anda por los 16.500 años, una cosa así. Eso creo que está en uno de los trabajos de Glaser y después hay varios otros laburos que han mostrado eso, digamos. Pero sí, hay un momento en el cual la cuenca se invierte. O sea, claramente la cuenca del lago Buenos Aires dejó de alimentar a la cuenca del Deseado y pasó a desembocar hacia el Pacífico, que lo hace creo que a través del río Exploradores o el río Baker, no recuerdo ahora exactamente. Pero hay una inversión de la cuenca, no recuerdo exacto el timing, creo que es por ahí más o menos 16.500 años, diría ahora, sí. No me acuerdo si era entre 16.000 y 11.000, sé que no es lo mismo, pero digamos, tengo esa incertidumbre ahora. Genial. Karen Calvo dice, increíble todo ese laburo, muchas gracias por la charla, Johnny. Bueno, gracias. Y si no me falta, no, no me falta nadie, esas son todas las agradecimientos y consultas. Bueno, aprovecho y lo hago porque tampoco así nos queda rengo el tema, más allá de que... digamos, ya fue mucho tiempo, pero hay un contar, porque tendría que haber estado en la charla y también queda sino como una zona gris, hay un problema con las, o sea, básicamente las edades que uno toma, que uno calcula, a partir ya sea de morenas o de terrazas y de cualquier otra geoforma que uno analizara a través de isótopos cosmogénicos, tienen básicamente dos problemas, explico esto rápido para mostrar por qué existe esa variabilidad de los datos, y es que las muestras tengan herencia o que las muestras hayan sido afectadas por erosión posterior. ¿Sí? Herencia sería que el clasto que uno está, en el cual está midiendo la composición, tiene una historia previa de depositación. En el caso de la erosión es que la geoforma haya sido erodada o incluso que el clasto haya sido erodado. ¿Sí?
Y eso obviamente es variable en cada una de las geoformas. No es exactamente lo mismo, no es exactamente lo mismo el análisis de la herencia o de la erosión para morenas que para terrazas. En el caso de las morenas, está bastante comprobado, mostrado por muchos estudios, que el factor de la herencia es despreciable y sobre todo, aún más, es despreciable cuando se trata de morenas viejas. O sea, que aún si un clasto pudiera aportar una edad errónea por herencia, la magnitud de ese error sería despreciable frente a la edad final. En el caso de las terrazas fluviales o incluso del outwash, ¿sí? El problema de la herencia, en principio no está claro que sea despreciable, hay que analizarlo caso a caso. Lo que se puede hacer es descartarlo haciendo estudios de pozo, que es hacer un pozo y medir concentraciones de ese isótopo cosmogénico, ya no solo en superficie, sino en clastos que están a ciertas profundidades, ¿sí? No importa el background de eso, digamos. Y el tema de la erosión también es un tema a considerar. Y en las dos geoformas puede ser un tema importante. Particularmente es importante en las morenas, porque las morenas son superficies mucho menos estables, mucho más proclives a la erosión. Y eso era lo que quizás no dejé del todo claro, que explica que las edades que uno obtenga a partir de superficies de outwash sea mucho más fiable que el de la morena en sí mismo, el de la geoforma, porque la geoforma morena, digamos, está mucho más sujeta a erosión. Eso como a grandes rasgos para que quede claro esa parte. Buenísimo. Acá Elio Rovere te hace una pregunta. Dice, debido a la actividad volcánica, ¿la acumulación de material piroclástico no podría alterar el curso del río Deseado y ser otra razón posible, además de la tectónica o el basculamiento? Podría ser, lo que pasa es que no hay al menos no, un análisis rápido, no hay evidencias de que esos depósitos, digamos de que haya habido algún, habría que ver primero de qué forma podría ser y si son significativos, digamos, volumétricamente significativos. En principio creo que no hay evidencia de eso. De todas maneras es cierto que el análisis que nosotros hicimos geomorfológico, si se quiere, de las terrazas del río Deseado, es un análisis muy grosero, muy, muy a grandes rasgos, y que al cual se le podrían adicionar un montón de estudios de campo, tanto sedimentológicos como geomorfológicos, analizar paleosuelos, por ejemplo, que son importantes para inferencias que después se hacen o consecuencias que se extraen de los datos de terrazas, con lo cual, bueno, en principio podría sumarse ese factor que está mencionando como una cuestión más a tener en cuenta, como para ver si pudo haber sido influido. De todas maneras, el basculamiento es regional, tiene una escala regional muy grande, muy, muy importante, digamos. Y Fernando Gallún de la Peña dice, Carrera, desemboca en Lago Bertrán, de ahí Río Baker, llega al Pacífico. Ahí va, está bien. Bueno, a ver si hay alguno más. Pareciera que no. Bueno, yo aprovecho para agradecerte mucho, Johnny. La verdad que la charla estuvo clarísima. Una muy buena recolección de datos y la verdad que las conclusiones muy, muy, muy interesantes. Y también aprovecho para tirar un chivo de la charla que viene, que va a estar hablando Guido Gianni. Va a ser el lunes 3 de agosto ya, y bueno, va a estar hablando bien, va a estar piola, así que también invitamos a todo aquel que quiera, va a ser bienvenido. Bueno, ahí vamos a estar con Guido, viendo qué presenta de todas las teorías que tiene. Numerosas teorías, ¿no? Bueno, gracias a ese. No, gracias a vos, Johnny, pareciera que no hay más preguntas, así que bueno, te agradezco en serio, infinitamente, muy buena charla. Bien. Dale, aprovecho y me escapo ahora, antes que venga una demasiado difícil. Aprovecha. O antes de que entre algún brasilero, ¿viste? Eso va a ser lo peor. Totalmente. Bueno, no, gracias a todos los que han estado, aunque no los veo. Así es. Agradecemos a todos y bueno, te mandamos un saludo muy grande. Cristian Soto acá te manda un saludo. Muy amable saludo, dice. Bueno, gracias. Debe ser por la respuesta a la pregunta que te hice. Y bueno. ¿Metele cierre o haceme una pregunta? Ya, meto cierre, me parece, dale, porque dale. No hay más preguntas. O sea, estoy esperando un toque para ver si hay más preguntas, pero no, Eli Rodríguez te agradece. Bueno, ya pasa el chivo de la charla que viene, así que bueno, les agradecemos mucho a todos por la buena onda, la paciencia, las preguntas y...
y por el intercambio de ideas, la verdad que muy interesante. Y bueno, nos vemos el 3 de agosto, si Dios quiere. Bueno, los saludamos a todos. Creo que ya... Creo que...